entre los muchos compañeros del reino animal que la especie humana ha tenido en su viaje por el mundo, el caballo ha sido, sin duda, el más eficiente. Primero utilizado como comida y posteriormente, al descubrirse su verdadero potencial, se le aprovecha en el transporte de personas y mercancías en tiempos de guerra y de paz. Trata de ubicar donde el dueño lo quiere. Hay caballos cuarto de millas que son de cabalgata o de trabajo, que uno llama, pero ya ahora no hay trabajo, ahora es el trabajo es de lujo. Y el caballo, digamos, criollo, que tiene más sangre, se usa para tope y exhibiciones y competencias de trotadores. Y el caballo ibero también sirve igual. El caballo se inicia, bueno, debe iniciarse cuando está pequeño, cuando nace, empezar a amarrarlo, a tocarlo, a estarlo manoseando, que el caballo se amanse bien. La mejor forma de que el caballo crezca para que él tenga las articulaciones y los músculos más fuertes tiene que ser suelto en el potrero. Cuando tienen 2 años y medio ya se encierran en la cuadra y empieza uno a cabrestearlos, que es enseñarlos a dar vueltas y a caminar detrás de uno y a que se dejen manejar por uno con el cabresto jalado. Y después ya empezamos a ponerle la montura y que se amanse con la montura, ya después lo montamos apadrinado. Yo monto los caballos apadrinados para que ellos no vayan apadrinado quiere decir que yo voy en un caballo jalando el chúcaro y otro muchacho lo monta, el hermano mío, cualquier otro lo monta para que el caballo no vaya a salir corriendo asustado o a ponerse a brincar o porque si el caballo bota el jinete la primera vez, después queda con la costumbre y puede seguirlo tirando al suelo, brincando o corriendo, o a veces se tiran para atrás, asustados, ellos no tienen la culpa, ¿eh? Es la culpa uno. Quedé huérfano de 2 años, y a mí me recogió mi abuelita y me puso a estudiar. Me recogió ella, me crió, y ahí pues no pude seguir estudiando, saqué mi sexto grado y tercer año de colegio y ahí ya no pude más. Entonces no me quedaba otra oportunidad más que aprender un oficio o irme a trabajar largo. Entonces no, topé la gran suerte que este señor pues, me enseñó a trabajar, me enseñó el oficio. Anduve con él 5 años, estuvimos en San José, en San Carlos, en Heredia, y ahí pues a él se le murió la señora y yo pues ya me vine. Pues él tenía unos huiles pequeños, tuvo que irse para Nicaragua, porque él era nicaragüense, y yo vine para acá. Y aquí he aprendido la lucha de estar con mi empresita. Ya primero empecé con mi empresita a trabajar. Ahí estuve, es que, 15 años, no, sí, como 15 años trabajando ahí solo con mi empresa. Y está la oportunidad que Daniel llegó y me buscó y me planteó el negocio. Lo vinieron para acá, para Nicoya. Y me pareció bien. Y aquí estamos otra vez. Sí. Guerreros hay muchísimos, clavadores, le decimos nosotros, hay muchos, pero ya sí, que quieran perfeccionar el herraje, de ahí estamos nosotros en la lucha. De ahí es muy divertido el trabajo en sí, y de ahí la vamos pasando. Conoce mucha gente, tiene muchos amigos, ¿no? En esta cuestión, que no parezca, hay mucha gente que no le gusta. Pero y es que seguro todavía no han logrado saborear el lo bonito de esto. Entonces no le toma mucho interés. Esto es como todo, como un deporte, un hobby, que como un futbolista, como un bailarín, como cualquier cosa. Nada más de que te guste. Bueno, aquí voy a empezar a hacer una montura maclera. Agarro la montura, el fuste. Primero que nada tengo que errarlo, hacer el procedimiento de errarlo, y voy a proceder a eso, a cortar lámina. Gran parte de la doma de un caballo se
digamos, se compenetra lo que uno vaya pensando con el caballo, porque muchas veces el caballo, con solo pensar una cosa, el caballo la hace. Con lo mínimo, digamos. Se trata de que yo no tenga que meterle un jalón al caballo para que dé la vuelta, ni nada de eso, sino que con solo que yo mueva el cuerpo un poquito, le meta un poquito la pierna y eso el caballo me obedezca, para que la gente no vea qué es lo que yo estoy haciendo. De ahí, yo cuando estoy montado en un caballo me parece que voy en el mejor carro del mundo, ¿eh? También. Eso es otra cosa que yo lo vivo. Y en un tope, cuando yo salgo en tope, bien, como seguro, como todos, ¿verdad? Le gusta a uno que le den pelota, que le aplaudan, que todas esas cosas a mí me elevan, bueno, al 100%. ¿Qué se le pone refuerzo aquí, refuerzo adelante, para darle más consistencia al fuste, para la hora de amarrar un animal, que no se lo lleve, no se quiebre el fuste y darle más fortaleza? En esto hay cantidad de estilos de montura. Es decir, yo con él aprendí mucho en el sentido de muchas variedades de monturas. Hay monturas tipo maclera, hay monturas tejanas, como le hablaba anteriormente, monturas repujadas, todo lo que es esto, labrado, dibujado, todo esto. Y hay monturas más finas y hay tipo galápagos también, de todo tipo de monturas, es diferente. Y así va el diferente precio también, porque son diferentes materiales que llevan. Hay monturas de trabajo, que le dan todos los días, puede durar 3 años, 4 años. Sí, pero hay monturas que, bueno, yo he hecho monturas que a mí me han traído ahora hace poco a reparar las monturas que cuando yo empecé, yo las hice y a poco me las llevan a reparármelas. Ahora aquí sigo con el proceso de poner las gasas. Nosotros le llamamos gasas a esto. Esto es para donde va agarrado el arción de la montura, donde va las rosaderas, las pierneras aquí. La duración de la herrada tiene que ser un promedio de 40 minutos, una hora. Debería ser el tiempo. Así como todo, yo al principio hasta 3 horas y me da como una tristeza y ganas de botar todo. Quebraditico a la espalda y... pero todo esto. Práctica. Originario de Norteamérica, el caballo emigró hacia diversas latitudes, esparciéndose por todo el orbe. Durante la Edad de Piedra, las tribus cazadoras llegaron hasta América, exterminando por completo la población de caballos en dicho continente. Fueron los barcos españoles durante la conquista quienes trajeron de vuelta a los equinos. Del herraje debe ser, dicen, a las 6 semanas. Venga, afloje. Para tener un herraje correctivo. Lo que pasa es que a mucha gente no le parece. Porque mucha plata ahí se gasta. De caballos que, por ejemplo, andan rencos, de chapines que están ya de gastado el casco, y mucha gente que no sabe, entonces viene y lo erra y tal vez lo cerró mucho y el desgaste era atrás o a un lado, y entonces el caballo va a seguir peor, porque ahora ya va a ser la presión de la lata, el clavo y todo eso, y es peor el dolor. Sí, el problema más grande que existe es que mucha gente, por ejemplo, te conoce en un tope, en un caballo muy bueno, porque uno a la calle tiene que salir en caballos sobresalientes y eso, para darse a conocer. Y entonces el señor que te conoce en ese momento, el cliente que te conoce en ese momento, en ese caballo, te trae un caballo aquí de cualquier otra raza, de cualquier otra forma, y él llega y dice, bueno, yo quiero este caballo que me lo boquies y que me lo pongas a trotar igual que el que te vi en tal parte. Y eso, y ahí, o sea, ningún caballo se parece a otro, ninguno. Usted puede decir que yo me quiero comprar un carro igual al que vi en tal parte, pero sí existe el carro, pero un caballo no. Los caballos son únicos, son como las personas.
Ellos, hay caballos que se parecen un poco en el estilo, en la forma de trotar, en la forma de caminar, pero ninguno es igual a otro. Hay varios tipos de madera que usan. Usan el pino, usan el laurel, pero mejor en un fuste de madera, la mejor calidad que hay es el fuste de mango. Porque el mango, la fibra del mango es encontrada. Entonces no se quiebra y no se tuerce. La madera, el problema que tiene la madera es que la madera se le puede picar con el comején o la polilla. Y el fuste de fibra de vidrio no. El fuste de fibra de vidrio usted lo... Bueno, esta montura, o no, esta no, otras monturas que nos han traído, se lo han traído para remontarla. Porque se les friega el cuero, pero el fuste le queda. Entonces el cliente a la hora de venir a hacer la montura se gana lo que es el valor del fuste. Aquí ya se acaba el proceso de herramienta del fuste, de herrarlo, con láminas en acero. Ahora sigue el proceso ya de armarla, de formarla. Darle forma a la montura, lo que procede a ponerle lo que es el forro de costilla, que le llamamos nosotros aquí esto, para ya el proceso de lo que es la montura. Bueno, aquí bueno, la ventaja de Nicoya, digámoslo, es que ha quedado una herencia muy buena de lo que era Consentido y de lo que era Mar de Plata. Entonces aquí se mueve muy, muy, muy buena sangre en cuanto a caballos. De hecho aquí nació Regalo, que es un caballo que fue 3 veces campeón nacional. Entonces aquí los caballos tienen muy buen precio. Vamos, yo he vendido yeguas aquí en esta cuadra, criollas, en 6 millones de pesos, 5 y así. Cuarto, hay caballos de 1 millón, capones y así, pero sí se vende muy bien porque aquí tenemos muy buena sangre. Tengo 4 razas de caballos, que es el costarricense de paso, que es lo que más hay, lo que más se usa aquí en la zona de Nicoya, digamos. El iberoamericano, tengo 4 de milla y tengo una palusa. A mí me gusta más la raza criolla porque es más sangrina, más explosiva. Es el caballo que una vez que usted lo domine, te va a dar más satisfacciones montado, te va a sentir más adrenalina, digamos, en la calle. El caballo iberoamericano es un caballo muy bonito también, más grande, es más dócil, es un caballo muy noble, pero no sentís tanta energía como en el criollo. Y el cuarto de milla es un caballo que lo usamos para cabalgatas, para amarrar. Porque también me gusta meterme al redondel ahí a hacer quemarlo. Y el Apalusa también es un caballo de trabajo bonito, de color, diferente nada más, pero muy parecido. O sea, es un cuarto de milla de otro color. Empiezo a sacar los trazos o moldes que le llamaban la gente para poderlo formar. Y sigo el proceso que es echar cemento. Echarle cemento a las piezas, al forro de costilla. Esto se llama lo que es la cuchilla para limpiar lo que son los candados. Hay que tratar de no limpiar tanto porque esto es el, como todo, la planta del caballo es para que no le quede, porque siempre, dependiendo de las herraduras, siempre habrán piedras que llegan a lo que es la planta. Usted se fija del frente, que el que ahí usted le ve si está tirado para alguno, para cualquiera de los lados. Hay caballos que tienden a pararse mal, sea para afuera o de adentro. Por ejemplo, de adentro es un caballo que le llaman pata de vaca. Entonces hay que darle un buen aplomo y jalarle la herradura para con el tiempo él llegue a bajar la pared que le hace falta para que él llegue a pararse bien. Este es un caballo que está más o menos bien. Aquí estoy mojándolo para que el cuero se prepararlo para el proceso de trabajarlo, para que se preste para doblarlo y majarlo. Esto también es el mismo proceso que lleva. Este para abrirles el poro del cuero y a la vez cerrárselo. Y ya queda presta para trabajar.
yo creo que la diferencia entre las razas o entre los caballos es que el iberoamericano es un caballo que ha agarrado mucho mercado por la nobleza que él tiene y la belleza. El criollo es un caballo que puede estar muy bien hecho y todo, pero como es tan explosivo, tan sangrino, necesita a alguien que lo maneje, ¿verdad? Que lo sepa manejar. Entonces, la mayor parte de la gente que va al tope, como le digo, el 70% no saben, sí saben montar, se han montado, pero no son que dominen un caballo muy bien y todo. Entonces, ellos ocupan un caballo noble que casi haga todo solo, que se quede tranquilo, parado, donde ellos van a tomarse el traguito y todas esas cosas. Entonces, pero los verdaderos caballistas de cepa, digamos, de corazón, le gusta más el criollo, por lo que yo le digo, porque es más explosivo. Usted siente que es un caballo que no se termina, puede estarse ahogando y no se acaba. Él siempre va a tener rigio, siempre va a tener ganas de caminar y de trotar y de todo. La domesticación del caballo se realizó hace unos 6.000 años, aparentemente a manos de las tribus nómadas de Asia, que inventaron también diversos artefactos como los estribos y las herraduras para facilitar el uso de estos animales. Desde entonces, se empezaron a criar diversas castas de caballos que respondieran mejor a las labores y condiciones climáticas de cada zona. Todos los caballos hay que trabajarlos por igual. Lo que pasa es que, como le digo, a veces uno se siente mejor en como para sacarlos a los topes y eso, para que la gente lo vea uno en la calle, sí tiene que tener sus caballos. Aquí tengo el caballo que monté ahora temprano. Ese caballo es desde Chúcaro, lo cogí yo y yo lo hice, yo lo enseñé todo lo que él sabe. Lo hice campeón de riendas en la Feria de las Culturas en San Carlos, primer lugar en riendas. Después tengo una yegua también que es iniciada mía y todo, yo la terminé. Esa yegua fue campeona de riendas en Pedregal. También me encanta mucho montarla y llevarla a los topes. Y tengo la otra yegua que esa sí es, digamos que esa sí es la consentida ya en realidad, porque esa es la yegua que más nombre me ha dado a mí en todo lo que yo llevo de trabajar. Que esa yegua ha sido 3 veces campeona en la tabla de resonancia, en trotadores, en repitadores. Y esa yegua, yo la he llevado a muchos topes y todo. No sé, en 3.000 caballos que llevan al tope nacional, ella sobresale sobremanera, así de todos los caballos. Es demasiado, demasiado bueno. Y tal vez eso es lo que un hacedor, digamos, le pide, o yo por lo menos personalmente le pido a Dios que yo en casi toda la vida de hacer caballos me llegaran unos 3 como ella. Estoy apretándolo al lado del fuste para coser, para que me dé la seña donde voy a coser yo a mano. Se sabe que un caballo hay que herrarlo mínimo cada 6 semanas, mientras que uno le herra a una persona de afuera y quiere que le dure ojalá 5 meses y que le cobre tan barato. Y no sabe la importancia del herraje en un caballo. Estos son herraduras que se usan en la mano de los caballos. Hay gente que no sabe eso. Por ejemplo, sí se puede usar, digamos, para pata, dándole, formándola. Esto es una herradura que tiene pestaña que se usan. Bueno, nosotros lo usamos en la pata más que todo porque, dice, por ejemplo, un caballo usted lo corre y lo para y ahí es donde el caballo mete la pata, entonces esto lo ayuda le protege y le sostiene más lo que es la herradura. Y hay gente que no sabe, digamos, por ejemplo, mete la. Esta herradura la mete en la mano. Este es un freno filet, es el que se usa para iniciar los caballos cuando empiezan a boquearse o a frenearse, porque él es más suave por ser desgonzado en el centro. Y ya este es un freno ya del tercer nivel, digamos, ya el que queda con el caballo para toda la vida, que ya él sí es con bocado y es ya un bocado fijo. Siempre le usamos miel cuando le vamos a poner el freno para que a él le dé sabor ahí, le guste. Y entonces ahorita lo van a ver que cuando uno le arrima el freno y le llega el olor a la miel, ya él de una vez empieza a saborearla y agarra el freno con más facilidad. Voy a ponerse. Ahora corté para poner este pedazo de suela aquí
para que no se me marque, como este es un cuero fino, muy delgadito, para que no se me marquen todo estas. Para que no se me marque lo que es estas señas del herraje. Entonces yo le pongo este cuero aquí, en esta forma, para que no se me grabe. Esta herradura aquí la usamos nosotros porque aquí viene mucho caballo, que es más que todas las cuadras, así como son cerradas. Hay caballos que son muy bravos y pateadores. Entonces una herradura de estas, de una sola pestaña, ellos casi siempre patean así de lado. Entonces se la corren y se quiebra de un caballo, imagínense la patada. Sabemos lógicamente que el caballo siempre tiene crecimiento. Entonces esta doble pestaña es una herradura como para hacer el herraje de cada seis semanas. Porque al mucho tiempo como que chupa el casco, ¿entiendes? Porque el casco lo que necesita es, lógicamente que uno hace un herraje de un caballo que sea un poco angosto de casco. Entonces nosotros lo que hacemos siempre, ojalá, cuando es un poco chupado, entonces formar la herradura siempre procurando que le quede una orillita. ¿Entiendes? Así ya la orillita en todo el casco. Por ejemplo, aquí en los candados, que no quede tan cerrada, siempre que le quede su espacio para que el caballo ande holgado, que no haya presión de nada. Aquí terminamos el proceso ya de lo que es más difícil de la montura, lo que es la herrada, la tallada, la sentadera, para que hay que dejar que se seque, porque se moldea la forma del fuste. Delicado es casi todo. Difícil, digamos, es iniciarlo, cuando el caballo se empieza a montar las tres primeras veces. Así, porque uno no sabe cómo va a reaccionar él. Hay caballos que son muy violentos, hay caballos que son mansos, salen tranquilos, no hay problema. Y, digamos, qué sé yo, difícil y delicado también es cuando ya el caballo está boqueado, que ya es para meterlo a trotar en un lugar y esas cosas, porque eso sí es un proceso muy delicado que cuando yo estoy metiendo un caballo en ese punto, yo no me gusta que nadie lo toque ni nada, porque es bastante delicado. O sea, el proceso tiene que ser paso por paso y muy, muy cuidadosamente, porque cualquier error cualquier error queda al caballo con un defecto para toda la vida. Esto era una herradura de un caballo que era muy, muy, muy cerrado de candados. Entonces se le dio esta horma. Y ya usted le ve los candados y ya por lo menos tiene un mínimo de 3 dedos, que debe ser un mínimo de 3, máximo de 4 en el candado de un caballo. Y vea, esta era una herradura de 2, porque esto, una herradura muy cerrada, es como que, bueno, yo lo expliqué aquel día, que es como que usted le pone un zapato bien apretado y el caballo como no dice nada, entonces él ahí anda. Y Guanacas de tierra mía, a cantarte yo aprendí, siendo apenas un guiría. Ah, sí, era que a mí me han pasado muchas anécdotas, como, por ejemplo, una vez me encargó una señora una montura, me pidió el gusto de ella, toda la montura me la pidió aquí abajo, gris, y me la pidió, ¿ves por qué hice la comida? Me la pidió negro, lo que es esto, la sentadera blanca y esto gris. Y resulta que ella, cuando se la hice y le avisé que ya estaba la montura, llegó a verla ya, ¿cómo está? Ya me dijo que no me la compraba, porque como tenía esto gris, parecía que era un ataúd, decía, no me lo compraba. Bueno, está bien, señora, le digo, ahí deja, tranquila. Y da la suerte que a los 2 días llegó una gringa de Monteverde, que andaban en tour aquí en gira, pues. Y le gustó la montura, pero se vio como loco por la montura. Y me la compró ella, se la llevó ella. Por eso le digo que hay de varios tipos de clientes y varios gustos también. Cuando San Pedro reunió a Equipo La Yazanga, llamaron a Santiago y todito lo demás.